بسم الله الرحمن الرحيم يلا Paul Valencia nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en una oficina de gobierno y en uno de sus turnos, al mirar por una de las ventanas, se dio cuenta que unas aterradoras sombras parecía que lo observaban. Vamos a ver lo que registró. Ana María Alcázar nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una noticia de Huatulco, Oaxaca, México, publicaron la foto de un auto incendiándose. Le pareció extraño que en ese estado se podía apreciar una especie de ser que se podía ver dentro del vehículo mientras este ardía en llamas. Este es el documento. Yamila de Argentina nos envía el siguiente caso. Una pareja al irse de vacaciones a un hotel, al tomarle una foto a la piscina del lugar, registran algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Nancy Plata nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la fábrica donde trabaja su esposo hace algunos años murió el pequeño hijo del dueño del lugar. Desde entonces varios trabajadores han sido testigos de la aparición del fantasma del pequeño. Una noche, al tomarle una foto al estacionamiento, al parecer quedó registrado el fantasma de este niño. Esto fue lo que registraron. Jason Velázquez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que vive en una vecindad y una tarde que llovía muy fuerte, se sacó unas fotos con su amigo. ¿Cuál fue su asombro que al revisarla se dio cuenta que la silueta de una sombra escalofriante femenina se dibujaba en la pared? Este es el impactante documento. Thank you.
joven al ir a investigar una casa abandonada se encuentra con algo aterrador. Vamos a verlo. بسم الله الرحمن الرحيم يابا بسم الله يا بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.